No, no, este año en particular ya hay consultas, ya hay reservas, ya hay encargues. Sí, ya está empezando el movimiento. Como siempre, las Barbies son los que más se llevan la atención, más ahora que hay un boom de este personaje. Sí, la verdad que sí, que este año, a diferencia de otros años, Barbie siempre fue muy protagonista, pero este año con la película es como que está más en el top, digamos. Bien, El ¿y top. se consiguen? Hoy, este año sí, se consiguen, gracias a Dios se consiguen muchos modelos, muy un precio ahí, pero bueno, por lo menos hay. ¿Los precios son 100% arriba que el año pasado o un poquito menos? ¿Siguen la inflación? Sí, no, 100%, algunas cosas un poquito más, siguen la inflación, sí, realmente. ¿Y otros productos cuáles, por ejemplo? No, productos hay muchos, nosotros siempre estamos muy muy surtidos en cuanto a precios y en cuanto a variedad, y tenés desde productos desde autos y muñecas desde 1.900, 2.300, 2.500 para arriba. Bien, es decir que con 2.500 pesos ya hay un regalito para llevar para nuestros niños o para algún sobrino o para algún nieto. Sí, desde 2.500 incluso es un poquito menos, depende del compromiso que quieras o lo que vos quieras gastar, tenés regalos para hacer Bien. hasta, sí, 40, 50, 60. Bien. ¿Y en ese precio qué hay, por ejemplo? No, y en ese precio ya tenés todo lo que son pistas Hot Wheels, la línea de Playmobil, las cosas que son a baterías, las motos, los autos, bueno, ya las camas elásticas, toboganes, ya son todos productos de ese precio. Muy bien, ¿se suelen regalar estos? Digo, ¿hay muchos de estos pedidos anualmente? Hay muchos de estos pedidos y más en estas temporadas que se hacen por ahí las famosas vaquitas entre todos los familiares y regalan un solo producto. Claro. Entonces sí, hay bastante pedidos y eso sí está un poco lenta la entrega, por eso nosotros tenemos que siempre adelantarnos, no es como el juguete común. Bien. Sí, tienen en pleno funcionamiento la página, que también es otra opción para observar algunos de los productos aquí de la firma. Sí, tenemos la página web que la gente puede entrar, puede ver, puede comprar. No están cargados todos los productos que nosotros tenemos en los Claro. locales, pero sí hay gran variedad ahí también. Bien, ¿están vendiendo en todo el país? Sí, nosotros hacemos envíos a todo el país y bueno, gracias a Dios funciona muy bien. Bien. ¿Productos nacionales hay en la venta y hay para el Día del Niño? No, no, muy poquito. Los productos nacionales que se pueden conseguir son los que son de madera o algo en metal o plástico, pero nada que tenga funcionamiento, pila, mecanismo, nada de eso es nacional. Fue Bien. importado al 100%. Mayormente chino. Made in China. Made in Made China. in China, Made in sí. China. ¿Hasta cuándo se pueden reservar los regalos? Digo, para que no venga la gente 2 días antes y tenga que hacer colas, porque sabemos que los últimos días son bravos. Sí, los últimos días siempre son complicados. Yo digo que la gente que ya tiene decidido qué va a regalar ya puede ir acercándose y viendo precios y variedad de productos y ya ir definiendo. Bien. Antes mencionaste la Barbie. ¿A partir de qué precio una Barbie? Y las más económicas arrancan desde 5.500, 6.000 pesos, más o menos, la básica. La básica, esa se encuentra. Esa se encuentra.